Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla. Yo soy Alex y hoy estaremos el capítulo 6 de Tsukiga Michibiku. Michibiku, Michibiku, el Isekai del feo. El Isekai del feo, ya todos lo conocéis. Tsukiga Michibiku Isekai Douchu. Capítulo 6 y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de YouTube. Eso. Soy yo la sorda entonces. A ver. Soy Patrick. A lo mejor tenía que entregarlo ahí en la compañía. ¿Qué bipolar? Entendí, la verdad. A ver si viene. Contesto. Me decepcionas. Oh, que la concha. Pensaba que eran falsos. Ah, vale. ¿Qué pende? Es que claro, le vas con un nivel 1. Claro. De nivel 8, entonces cuidado. ¿Se puede traer a sus chicas? Y que se las coman. Y no. Ya no sufren. También los también sanan ellas. Se las come. Hombre, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Hola! Madre mía. ¿Cuál arigato, hija? Saca el dinero. Entonces le tiene que pagar por la misión y por la vacuna. ¿El examen? Me supongo que no se va a fiar. Claro. Yo también sería comerciante. Me gusta todo. A mí también. Rollo. Hola, Vito. A mí también el comprar y vender me encanta. Holy shit. Seis meses. ¡Sala! Hay que hacerse una chuleta.
Sí, le acaban de dar 500 monedas. Lo estafó. ¿Eso sabe? ¿Qué? Pues ¿qué preguntas? Tardaría mucho. ¡Hola! Aún entonces, ¿te imaginas que De ahora volada ahí la tabla del suspendo? 9. Va a suspender Bellini. Pues se probó. Le va a tocar algo fácil. ¿Siete es eso? ¿Es fácil que no? Oh, no. Otros de un valor equivalente. Si no encuentra ese, puede buscar otro. O se puede llevar a la chica araña. Aún no me acuerdo cómo se llama. Sí, hombre. Es verdad, ellos son buenos para sacar materiales. ¡Viva! Pues no sé, ponte a saltar, una sonrisa. Son muy bipolares. Es todo muy extraño. Sí. Mira dónde está ella. ¿Qué? ¿What the fuck? Se tomó muy en serio lo del entrenamiento. Sí. Me parece muy bonito este Madre personaje. mía. ¡Holo! Es como comida gourmet. Y luego le echas mantequilla como en las películas. No sé qué sabrá, pero yo creo que está rico. ¿Ustedes han probado el cangrejo? ¿Estará bueno? Yo no. No lo he probado. Pero he visto que la gente que lo come dice que está delicioso. ¡Ay!
Ah, sí, Spectre, ¿qué tal? ¿Está bueno? Es tedioso. ¿Por qué? Eso lo tenía que hacer ella. Y no repartió. Chantaje. Se comieron todo el cangrejo, pero ni. Qué bárbaro. Semejante bicho. Yo pensaba que era para todo el pueblo. Hola, Adrián. Qué rico. Ella está trabajando y tú vas a estar en plan jajas. Pero no pasa nada. Yo le mentiría y le diría, ¿nos acercamos o algo? Dijo, nunca he comido de estas Es que armas. se come los recuerdos, que no sé. Uno de cada. ¿Ese no era el que lo estaba buscando? El del pelo blanco. Ah, no sé, estoy muy concentrada en la comida. A mí no me gusta el sabor de la bebida de banana. La agarró con las manos en la no sé qué es eso, manzana. Está probando las provisiones, no está mal. No, ajá, tiene uno que calar. Claro, mira él también. Nom, 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 nom. Uy, qué bipolar. Thank you.
te están poniendo atención. Estás haciendo un muñeco de nieve. ¿Qué pasó? Ay, no, porque... Se comió lo de los dibujitos. Eso. Ajá. ¿Qué? Madre mía, están clavadas con lo de las series que ve. Bueno, que vio él. Pero no se supo. No sé. Están viendo una serie. Ah, ok, ya decía yo. Pobrecita, estaba explicando. Pasadilla. Hola, Fernando. Claro, le va a decir, ¿tú que no estabas trabajando? ¿Ves? Es todo por las series. Deberían de tener horarios. ¡Hola, mamá! ¡Lo soltó! La víctima, la víctima, víctima. Claro que sí, estás viendo el siguiente capítulo. No, se van a poner a ver series y nadie va a trabajar aquí. ¡Ostras! ¡No! ¿Por qué? ¿Cuál vas a elegir, Berlini? Uy, no sé. Las dos se ven suculentas. Uniría las camas, ¿sabes? ¿Y dormiremos los tres? Pues. En medio. Toca dormir en el sofá ahora sí. Estás soñando con las series. ¿Qué?
¿Qué hacen esos ahí? Ah, vale. Ay, pensaba que era chica, Dios, hasta que habló. ¿Le van a robar los materiales? ¿Por qué? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ese no era el que había entrado y había preguntado por él. Pero dijo, es uno bajito, no sé qué. Pero ¿por qué le está diciendo maldito al dueño de la de con lo de las muchachas y eso? ¿Se dice maldito al dueño o a él que le va a dar los materiales? No, al maldito, al dueño. Le está diciendo. No al sé. De la compañía. En fin, le voy a dar este capítulo. Oscuro. Estuvo un poco más tranqui, así que le voy a dar un 8.5. ¿Y tú? Sí, también un 8.5. Muy bien.